Cintia ahí, pero fíjate lo que pasaba con Cintia en Animales Sueltos el día del escándalo, ¿no? Mirá. Ay, ay, ay. Esta, que una mina que es la menos indicada para hablar, salga a decir cosas sin indicada, pruebas. No sé. Estoy hablando, ¿sabes? Esperar. Oh, ah, bueno. Que minas sin pruebas salgan a decir y ensuciarte como quieren. Entonces, cuando hay minas como esta, que es la que menos dignidad tiene para hablar de las demás, que Hello, se Kitty. La pasan todo el día laburando, entonces ahí sí va a cosas más serias. Me molesta, depende de cuando. Hay veces que uno lo tira como agravio, pero a ver, también que depende de quién venga, ¿entendés? Es como. Hay minas que lo dicen en joda, no estoy hablando con vos. Pero, a ver, a lo que yo voy, digo, esto, ¿ustedes llegan a la justicia habitualmente? ¿Vos vas a la justicia? No sé, yo tengo el buzón vacío, Yo con ellos sí. Matías Morla, que estuvo recién, es mi abogado y se lo... Mira, ¿Vos llegaste a la justicia? Encantada. ¿Con Rocío? Sí, sí, César Carosa está manejando ese tema. ¿Pero mandaste carta de documento? Yo ya me olvidé, o sea... Hay minas que lo tiran en joda y hay minas que lo tiran haciendo daño y haciendo daño a tu familia, como le pasó a Claudia, como me pasó a mí... Y mirá que decís justamente ella. Entonces ahí sí es como que te pones como loca y tomas cartas en el asunto. Y aparte también hay gente que le tenés que hacer el DNI últimamente, ¿entendés? Bueno, esto es lo que se vivía al aire días atrás en Animales Sueltos. Se toparon cara a cara después de todos los dichos de una y de otra. Y acá llegó Matías Morla. Matías, buenas tardes, gracias por venir. No, por favor, un gusto. Bueno, Matías es el abogado de Cintia. Bueno, estábamos leyendo recién... ¿qué es una querella? Sí, claro. Una querella. Bueno, acá Natacha y el doctor dicen que esto es papel higiénico, que no sirve para nada. No, Natacha dijo que esto no sirve ni para empezar, doctor, que no tengan para la denuncia. No se diga ahora. Ahora que llegó quien pueda discutírselo. En primer lugar, que yo no soy abogado de Natacha. Claro. Tengo asunto por televisión. Pero usted agarró el papel y dijo que eso no sirve para nada. Yo necesito traer mis abogados a televisión. No era nada más que un principio o intención de querella, claro. Que no tenía la acusación de 591 y que no enumeraba los delitos. Listo. Esta es lo que me dieron. Eso es lo que supuestamente me preguntaron y obviamente envió que por esto... mail su representada. Queremos que nos explique un poco cómo claro, viene esto el es caso. El inicio, y, digo, porque le, además tampoco... Cuento cómo es. Primero que esto no es una querella. Eso no es una querella. No es una querella, es perfecto. El inicio de la querella. A lo mejor puede ser un resumen también para claro, nosotros los medios, ¿no? Prensa. Está, sí. Si la quieren ver completa, la tienen que ir a verla al juzgado correccional número 8, que en la fecha se radicó. Mañana Cintia. Yo creo que le pido que bueno, fácil para que entendamos todos. ¿Qué pasa con Natacha? ¿Qué quiere Cintia? Acá ¿la quiere ver presa? Acá el tema es así. Acá el tema me encantaría, es así. Nosotros, pero no le voy a dar gusto. Nosotros lo que pedimos con Cintia, hoy firmamos una querella, consideramos una injuria, una actuación de la señora en un programa de televisión. Señorita, que no me case. Perdón, señorita. Mañana va a ratificarla ante el juez, después el juez va a evaluar. ¿Mañana cuándo? Partes. No estoy notificada. No, pues se notifica a Cintia porque se tiene que ratificarla a ella, no, no a la persona que está querellada. ¿Y para qué manda esto? Para necesitar más prensa, claro. Sí, sí, a ver, si escuchemos de las dos partes, con no, respecto. No, te hablo técnicamente todos, somos todos adultos. No, soy abogado, yo hablo de temas legales. Mañana se va a ratificar, se ratifica lógicamente quien interpone, porque quien es querellado no va a ratificar los dichos porque nunca habló. Y después el juez va a llamar a las partes y Cintia tiene la opción de tomar las disculpas que le hagan más un reclamo civil o no, y la querella va a avanzar y después, lógicamente, va a tener una pena que tiene previsto, una pena de prisión. Pero Cintia decía en la nota, quiero toda la plata que tiene. Cintia todo. Me dijo que no le interesa ningún tipo de disculpa y está por una ¿de cuestión disculpa de... ¿Disculpa o de dinero? No, no, dinero le importa y mucho. Claro, quiere el dinero. Y quiere también la pena que tiene prevista la querella, por eso esta instancia la va a llevar hasta el final. Ahora, y cuando Cintia la nota, la trata de prostituta y drogadicta, no sé qué claro, más. Claro, sí, le dice que vende, que consume y que vende. Y hace un gesto así, en relación que lo sabe muy bien. ¿Inició una querella ella? No, seguramente, pero va a haber una respuesta. Le digo porque recién es justo cuando vos llegaste, Matías. Cuando esté notificada tendrá que ver. Cuando vos llegaste estábamos discutiendo eso, que digamos, que es lo que hablábamos con Mauricio, que se tiró munición pesada de los dos lados. Obviamente que lo que dijo ella es muy grave y si esto sigue lo va a tener que comprobar. Yo considero que una insinuación, como hizo Cintia, bueno, pero son canales independientes, un juego de... Ah, yo voy a empezar a hacer insinuación. Lo que dijo Natacha respecto de Cintia, que lo tengo ahí documentado con un CD que está acreditado en el expediente. Eso no es una injuria y respecto a esa insinuación, que a mi criterio no constituye, bueno, un juego perdón, de todos sabemos en el castellano criollo y en señas... Claro. ¿Qué significa lo que hizo Cintia? Fantástico, que un juez lo determine, son canales bueno, independientes. Yo creo que va a decir, es bueno, low key, todos que sabemos. Un juez lo va a determinar. Ahora, no es una cuestión de que una injuria o otra injuria es un empate. Acá van a ser no jueces sé, yo que, no estoy notificado. Jueces que van a determinar, que... jueces que van a...
determinar qué es cada cosa y vamos a analizar. Sin meterme en el asunto que usted dice. Deje hablar a mi amigo. No, yo digo... Mauricio, amigo del programa, lo estamos... Aparte lo respeto mucho. Venía por otro tema, pero de todas maneras lo que digo es que si hay injurias cruzadas, eso, injurias recíprocas seguramente se pueden anular. En el caso de las injurias sí es que se virtieron recíprocamente, digo. No, ese camino no lo voy a tomar yo. Nosotros vamos a ir por el canal, le invito a Natacha si quiere hacer una querella, que la haga. ¿Cuánta plata quieres? No se pasa que me invito, voy sola a los lugares. Todavía no lo vamos a... ¿Pero cuánto puede llegar a pedir, por ejemplo? Porque uno puede pedir $100.000 Es un daño moral, es un daño. Está en un tratamiento con un daño moral y el daño moral es... Se magnifica, es importante. De hecho, está tratándose por esta cuestión. ¿Se está tratando? Recordemos. ¿Usted dice que por culpa de Natacha fue al psicólogo? ¿Al psicólogo? ¡Hala! Le hice un favor, entonces. Dijo que no, sí. No, igual, para. Igual Cintia estaba pasando un momento muy complicado de su vida por un problema de su padre también. Por Río Argentina. Todo se mezcló con todo. Creo que Natacha tiene un problema personal con ella, sin lugar a dudas. No le reconoce absolutamente nada. Pero para que esto sigue y me parece que... Cintia, de alguna manera, fue como la chica que la terminó ligando o la que saltó. Porque Natacha, en su comienzo, cuando empieza a hablar del tema, no había dado nombres. ¿No fue así? No, y yo tampoco, igual lo hablaré cuando me llegue la querella y esté notificada, porque para mí todo esto es una sanata. Lo hablaré ante la persona que tenga que hablarlo, lo que yo dije, y se mostrarán las pruebas. Yo la verdad que no entiendo cuál es la duda, porque tratar de prostituta, como se trató. Hagamos una cosa, porque está picante el debate.